Maestro Ferriz, ¿cuál sería su recomendación para iniciar a los jóvenes en el estudio del tema OVNI y evitar que estos se dogmaticen o se fanaticen por lo fascinante del tema? Mira, yo lo que lo único que les pido, como decía nuestro Señor acerca de los últimos días de la humanidad, que no todo lo que reluce es oro. Habrá muchos profetas, habrá muchos que digan yo tengo la verdad, pero deben de escoger muy bien quién tiene la verdad. En este asunto no se puede comercializar. Parece como si nada más estuvieran haciendo las presentaciones y todo para vender, y esto no se puede hacer. Me dirán ustedes, bueno, usted también tiene sus libros, bueno, esto es una obligación, aquí está Un Mundo Nos Vigila, de que fue mi primer libro, aquí están libros como Los Hombres del OVNI, que escribí con Siruguet, Los OVNI y la Arqueología de México, pero yo no me volví rico con estos libros, es decir, pues tuve una pequeña participación, el 10% de la venta de esto, pues me dieron allá alguna cantidad y ya. Es decir, no volvieron a sacar estos libros, así que no hay ni siquiera la posibilidad de volver a sacar algunos centavos de ello. Pero básicamente tienen ustedes que evaluar, y es muy difícil, porque nadie sabe qué son, nadie absolutamente. Algunos tirarán al misticismo, otros tirarán a la ciencia ficción, otros tirarán a que son seres agresivos que están preparando una invasión. Otros pues nos dirán, por ejemplo, el padre Frechedo, Salvador, que ya no es sacerdote, aunque esa categoría pues yo creo que nunca se le quitará. Pero digo, y lo digo con cariño y con respeto porque yo lo quiero mucho, escribí un libro tan tremendo que Defendámonos de los Dioses, que realmente hasta miedo da que fuera la posibilidad que él apunta. Yo tengo mis propias teorías, Carlos, que después de entrar a todos los ángulos posibles, de tratar de explicar el fenómeno desde todos los puntos de vista, pues he llegado a ciertas conclusiones que tal vez guardo muy dentro de mi mente. Licenciado Ferriz, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción dentro del estudio del fenómeno OVNI? Pues yo creo que la satisfacción puede ser la satisfacción que tuvo Sócrates, el gran pensador griego, al decir, pues yo solo sé que no sé nada. Es decir, ¿quiénes hicieron los OVNIs? ¿De qué están hechos los OVNIs? ¿En dónde se hicieron? ¿Por qué vienen a vernos? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de su presencia en la atmósfera terrestre o debajo del agua? ¿O por qué se esconden? La verdad, no tendría yo con qué contestarlos. Tal vez sea el momento, porque Carlos tal vez piense que yo no quiero decir lo que pienso. Sí, se lo voy a decir a él, porque es una especie él toma la antorcha mía, él y Reichert, aunque ya Reichert también se considera, como te diré, ya pionero, aunque todavía es un hombre relativamente joven. Y todos los jóvenes que vienen como él en Guadalajara, con Fernando, en Cuernavaca, el ingeniero, en fin, hay tantos otros que han seguido, y jóvenes ellos, pero tan inquietos, tan preocupados por este fenómeno. Te lo voy a decir en dos palabras lo que yo pienso del fenómeno OVNI. Mira, Carlos, en virtud de que no hemos podido encontrar ninguna solución, se me está ocurriendo que así como los autores de ciencia ficción estaban buscando una nave que paralizara el tiempo, y han jugado con el concepto del tiempo, incluso Einstein como físico dijo que el ejemplo de los gemelos, que se fue uno de los gemelos, teniendo 20 años los dos, se fue uno a dar una vuelta por el universo casi cercano a la velocidad de la luz en su nave, y cuando regresa lo está esperando el hermano, y el hermano tiene 40 años, y el otro pues prácticamente sigue de la misma edad, tiene 20 años, unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque el tiempo se le había paralizado. Entonces,
Paralelamente, yo lo muestro en mi libro, ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? El hombre genera ondas cerebrales que son portadoras de su propio pensamiento, como está demostrado con los electroencefalogramas. Estas ondas cerebrales, mi querido Carlos, viajan a la velocidad de la luz y paralizan el tiempo. Esa es la teoría que yo desarrollo en mi libro ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? Y luego la vuelvo a repetir en un libro próximo a salir, Reflexiones sobre la muerte. Entonces, al llegar nuestro pensamiento a la velocidad de la luz, en ondas cerebrales, un capítulo de este libro que les anticipo sobre Reflexiones sobre la muerte, habla precisamente de eso. Se llama ¿Qué hace una onda cerebral en el universo? Pues es que en realidad nosotros con nuestro pensamiento somos una nave intemporal. Entonces, si llegamos a esa conclusión de que el hombre es un viajero en el tiempo, ¿por qué no relacionar el fenómeno ovni con esas naves, que todos somos unas naves intemporales al viajar a la velocidad de la luz? Hay un factor en la evolución de las especies que no alcanzamos a comprender cuál es. Nosotros nos quedamos, por ejemplo, la paleontología, la antropología física, se queda en el conocimiento del Pithecanthropus erectus en Old Dubai, y de pronto aparece el Homo sapiens, el Homo habilis, el Homo faber, el Homo sapiens, y ahora resulta que está surgiendo el sapiens sapiens y no sabemos a dónde va. Parte de la humanidad parece como que ha fracasado, si vemos, por ejemplo, las desgarradoras escenas de Ruanda, de Somalia y de tantas otras partes donde se presenta, por ejemplo, en el norte de Brasil, de vez en cuando se presenta la hambruna, o como se presentó en China, o como se presentó en la Unión Soviética, allá por el año 1913, y después de la Primera Guerra Mundial. Así es que yo creo que ese convencimiento de que hay un tercer factor, porque la evolución sola por sí misma no puede inventar el balance de fluidos o el manejo de las neuronas o de los cromosomas. Es absolutamente inútil seguir en esa tesis de la evolución. Ahora, si me dicen ustedes, fuimos creados por un acto de magia, bueno, pues entonces tendremos que doblar las manos, pero el investigador siempre tiene que pensar y sopesar todos los factores. ¿Quién nos dice que el fenómeno ovni sea el tercer factor? El tercer factor para venir a sintonizar el DNA, el ácido desoxirribonucleico, los cromosomas, para provocar que el hombre se supere, que el hombre alcance otro nivel y que realmente ya se desprenda esa avanzada de la humanidad para llegar a ser más perfectos. Nosotros somos perfectibles, se habla de que somos un ángel cabalgando una bestia. En algo pudiera entrar ahí la labor del fenómeno ovni. Si es una locura, pues siento que es una locura, pero pues es una locura que yo quise comunicártela a ti y comunicársela tan brevemente a ustedes.